Movimiento extraño detectó inteligencia policial en las montañas de Santa Rosa. La unidad de intervención inmediata 2, al mando del agente María Dolores Coloma, hizo el seguimiento y emprendió en las respectivas verificaciones. Sí, tenemos algunos detenidos. ¿Encontraron? Les hemos hecho algunos procedimientos y son parte de una instrucción fiscal. Se tuvo que tomar helicóptero y hasta una tarabita para poder llegar a las coordenadas. Era real el dato. Había un laboratorio donde se encontró gran cantidad de químicos y tecnología similar a la de otros laboratorios donde se procesa droga. Tecnología de mezcla, de secado y de embalado. En el sitio había un colombiano que después se verificó tenía identidad falsa. Pero en toda la acción, que comprendió allanamientos en distintas ciudades, se detuvo a 8 personas más cuya nacionalidad se verifica. En las próximas horas serán las respectivas audiencias en Guayaquil, una vez que se compruebe que efectivamente esos químicos encontrados formaban compuesto de algún tipo de alucinógeno. Sería el primer laboratorio que se encuentra este año. Luis Antonio Ruiz, 24 horas.